Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Resident Evil 4 Quarantine Ultimate HD Edition. Hoy continuamos con capítulo 4-3. Aquí grabando recluido desde casa, como siempre, pero ahora recluido a la fuerza. Espero que estéis todos bien allá donde estéis. Los que estáis recluidos, pues al menos con este vídeo, un poco de diversión extra. Y los que no lo estéis, lo hayáis estado o lo vayáis a estar, pues que pase lo más rápido posible y volvamos pronto a nuestras vidas normales con el coronavirus este de las narices. Pues vamos a ello. Este capítulo de hoy es también bastante cortito como el anterior. Así que intentaré mostrar bastantes detalles. Vale, ya para empezar, aunque esto ya lo retoqué en la revisión del año de hace 2 años, ya casi, la luminosidad de esta zona la he variado bastante. Era terriblemente estática en el original. Y ahora ya es 100% dinámica, la luz viene siempre de ahí. El cielo está brilla más en esta zona de aquí que en esa de allá. Y todas estas luces de aquí afectan a los personajes, cosa que antes no pasaba. A ver, respecto a la última versión, he mejorado un poco esta textura de madera que habíamos encontrado la original, pero no tenía el detalle suficiente. Ahora ya está un poco mejorada. El modelo de la lámpara esta también está recreado. Y la textura. Y he cambiado el efecto de la llama que había, que era una llama como de hoguera. Ahora es la llama de vela normal. A ver el archivo este. El fondo recreado. Este no ha sido muy complicado porque es un simple papelucho. La firma de Ada está tal cual en el original. El texto está rehecho, pero la firma he procurado que sea la firma original. Bueno, no es una firma, es un saludo final de carta. Pues vamos a comprar y vender. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Primero vamos a actualizar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Y ya está. Vale. What are you selling? A ver qué vamos a vender aquí, las granadas estas. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Uy, que tengo que combinar esto. Come back. Aquí tenemos la coronita ya completa. Anytime. What are you selling? Y dan 40, eso, 48.000 pesetas. Thank you. What are you buying? Y comprar creo que nada. Voy a equiparme con la Broken Butterfly esta. Primero la examinamos. Que
alguien me pidió que me equipara con ella, porque aún no lo había hecho. A que me acerco un poco a la luz. Ups. Ah, qué bonito. A ver, ahora. Está mal, ¿no? Aquí también he añadido bastantes efectos de, bueno, las sombras, como siempre. Si no digo nada, es que, bueno, lo voy a decir igualmente. Están recreadas desde cero en toda esta sala y las dos siguientes también. Aquí un poco de sombras de los árboles que alcanzan al Leon, muy sutil. Aquí una vez entra aquí dentro. Sí, porque no va a entrar afuera. También queda sumergido en la sombra. Cuando sale, la luz de la luna le alcanza. Aquí he añadido un poco de ribetes a las esquinas de esta estructura. Me queda muy pobre. Vale. El efecto este de destello. Aquí otra vez sombra. Aquí mucho detalle 3 de nuevo también. Tanto en estas maderas como en las de más hacia adelante. Las sombras de los árboles que le alcanzan. La luz que alcanza la torre esta ahora es más lógica con la dirección de donde proviene la luz de la luna. He quitado una textura que había aquí al fondo de todo en el cielo, que parecía como una especie de amanecer, que supongo que pretendía ser la luna, pero no tiene ningún sentido que esté en ese sentido cuando la luz proyectada todo el rato proviene de esta zona de aquí. Claro, estoy pensando que igual podría añadir la luna un poco así como medio tapada por las nubes en algún punto. No cuesta nada, ya lo he hecho en otras áreas. Y también las hierbas que había por aquí en el suelo, en toda esta zona, eran en realidad un efecto, como el fuego o otros efectos que aparecen ahí que son sprites 2D girando. Una cosa muy extraña, porque en todo el juego las hojas que aparecen, hojas, plantas y lo que sea, que aparecen en el suelo, son polígonos 3D insertados en el escenario. En cambio, estas hierbas de aquí no lo eran. Pues ahora he quitado esos efectos horribles, que por cierto eran, vamos, terribles, eran muy, muy cutres. Y lo han reemplazado por polígonos reales de tres tipos diferentes. He añadido unos cuantos más donde no había, a veces para disimular pequeños desperfectos en la geometría del lugar, y otras veces simplemente por enriquecer un poco el suelo. Vale. Uy, ya me he visto. No sé si se ha notado con el humo de la hoguera esta, pero he mejorado el efecto de burbujas de los personajes. Cuando desaparece el enemigo. A ver. ¿Veis? A ver si se nota. Es el modelado 3D de los detalles del mueble. Las plantitas por aquí y por aquí. Uy, ¿qué hago? Estaba pensando en mis cosas. He añadido un poco de detalle 3D a estas estructuras en ruinas. Es un poco de volumen que se mete hacia adentro.
Nada, un poco de detalle. Sombras en todas partes. Este suelo de aquí, en la versión original, tanto la de GameCube como la de PC, estaba y no estaba. Estaba escondida, debajo de la hierba. En realidad, en la versión de Play 2 y la primera de PC sí que aparecían. Porque en la original de GameCube y en la de PC, esta, la Ultimate HD, estaba oculta por un problema de transparencia, un conflicto. Y se ve que por casualidades de la vida, la Play 2 no tenía ese conflicto y ahí sí que aparece. Y pues nada, he cambiado la jerarquía de transparencia de este suelo para que vuelva a reaparecer. Lo digo por si alguien se da cuenta de que estas baldosas antes no estaban, no las he añadido por capricho, sino es que estaban, lo que pasa que por un problema de programación pues se les quedó fuera. A ver. Desde aquí les voy a lanzar un regalito. Ups. Ups, por los pelos. Ah. ¡Qué suerte! ¡Uy! Ah, claro, porque estaban debilitados por el fuego. La sangre cortada es por el suelo, que hace un poco de inclinación. Solo queda este. Ostras, no me han dejado ni una sola cosa. Ah, sí. Ups, 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 ups. Bueno, supongo que se nota bastante que ahora la luz de la hoguera alcanza lugares de donde antes no alcanzaba. Que es curioso que hubiese una hoguera tan grande y esto de aquí no fuera alcanzado por la luz del fuego, ni esa pared de allí. Todo un poco más integrado y tiene un poco más de lógica. Bueno, vamos a recoger las cositas que me he dejado por aquí. Es que hay sombras proyectadas en todas partes. Todo lo que pueda proyectar sombra lo hace. Incluso la escalera encima de la pared esta. No sé si me he olvidado algún barril por aquí. No. Aquí, esto también le he añadido detalle. El biselado, las manecillas de las puertas y los cajones. Voy a tomarme algo. Aquí nuevamente más detalle 3D. Thank you.
unas cuantas sombras nuevas por aquí y por allá. Parece que hay un poco de efecto de oclusión ambiental, pero en realidad es un plano 2D con una textura de sombra aplicada. Sombritas por aquí. Esta de aquí resulta un poco más dramatizada que antes, queda bastante más simplona. Ah, y esto de aquí me encanta, ya que queda bonito y realista. Me acuerdo cuando había en lugar de estas calaveras una foto. Era una textura de tres calaveras juntitas. Bueno, si vais a jugar a la versión original ya lo veréis. La caja esta que brillaba con luz propia. Sombras por todas partes. Ups. Así me gusta. Ups. Estos degradados de arena que hay aquí ha sido horrible ajustarlos. Porque, como veis aquí, que hay un plano con sombras en el suelo. Este degradado, que simula una transición entre la pared y el suelo, no estaba afectado por la sombra, entonces esto quedaba del mismo brillante que este suelo. Y he tenido que manipular vértice por vértice, las normales de esos vértices, para que proyectaran más o menos luz y se viesen más o menos oscuros dependiendo de cada uno de los vértices, de si estaban iluminados por la luz o en la zona de sombras. Uf, he tardado no sé cuántos días en arreglarlos todos. Y creo que más o menos están bastante bien todos. Esta puerta he retocado la textura. Y he añadido un poco de volumen a esto. ¿Cómo se llama? Bueno, el detalle este. Metálico. ¿No? Ah. Ahora sí. Ah, pues no. Ah, ahora sí. Ups. Ah, pero no ha aparecido los otros. Mira, mejor. Ahora sí que han aparecido, ¿no? Ups. Ah, la venga, sí, hombre. Me van a matar.
tanto miedo. Me gusta vivir peligrosamente. Va, no recuerdo si he cogido aquí la cosa esta. Ah, aquí está. Creo que aún queda el ganado de abajo. Ah, y aquí la otra. La Blue Velvet. Oh. A ver si se ven bien las burbujas. Ajá. Vale, teniendo en cuenta que no son burbujas 3D como en el Resident Evil 5, creo que se ve bastante bien. Ahora veréis cuando aparto la piedra esta, como la sombra de dentro acompaña el movimiento de la tabla. Qué bonito. La cosa esta, el cetro real. Ah, es que no se puede hacer zoom con los objetos estos. Estaría bien que se pudiera. No me he tomado la hierba aún porque quiero coger la amarilla que hay ahí arriba antes. ¡Hola! Vaya despiste. Me he pegado un susto que no veas. Menos mal que esto no te mata. También he añadido unas transiciones aquí alrededor de las puertas y los agujeros que hay en el piso de arriba, porque se notaba un corte en la textura muy brusco. Se puede refinar un poco. Uy. Ah, sí, este de la máscara sangrienta. Ah, no, ya había salido en el pueblo. Aquí los portavelas y las velas brillaban mucho, ya lo he solucionado. Y esta lamparita de aquí arriba, cuando la rompías, la luz seguía estando ahí. Ah, por cierto, ahora proyecta solo hacia abajo. Ya no hay luz. ¿Veis ahora las transiciones que hay? Bueno, las transiciones, las esquinas de las ventanas son suavecitas, suavecitas. Antes se notaba mucho la diferencia entre lo que era el modelo de dentro de la habitación y la parte de fuera, que son dos modelos 3D diferentes. Ah, aquí está. Y sí que tardan en venir. Uf. Detrás de ti.
Bueno, esta puerta... Nada, he añadido el detalle 3D a la cerradura y ya está. Lástima que estas no se puedan romper antes de entrar. ¡Epa! Uy, ¿veis las venitas? Uy, se ven bien, ¿eh? Venga, moríos ya. Ahora. Por si alguien no lo sabía, tienen tiempo de caducidad. Ay, mira qué he visto aquí. Ya me lo ha parecido antes, durante la cinemática, que veía una cosa negra en el suelo. Nada. Esto es mover unos polígonos arriba y otros abajo y solucionado. Ay, sí, esta pared de aquí. Que está en Segovia, que la encontré... No sé, yo creo que es la cosa más rara que he encontrado en todo este tiempo para este proyecto. Unos pedruscos que habían ahí al lado de la puerta de San Andrés, en Segovia. Nada, pues un poquito antes de llegar a ella, ahí en el suelo... Vi una pared con unas piedras, con estos agujeros, y dije, este motivo, estos agujeritos que tiene, me suena de algo. Les voy a hacer una foto por si acaso y ya cuando llegué a casa lo compruebo. Y efectivamente, era la misma textura que había en el juego. Ahora es HD, claro. Esta columna es del castillo de Chepstow. Este arco del castillo de Raglan. Los dos en Gales. Y poco más. Las famosas escaleras estas que están en todo el juego. Ya aparecen en la primera cueva. Y después a lo largo del castillo también va apareciendo. Que están también en el castillo de Raglan, en Gales. Creo que está aquí la otra. Es un detalle gracioso este. ¿A quién se le ocurriría mirar que aquí debajo de este montoncito de arena hay una espinela? Y ahí arriba, otra. Ups. Vale, en este nivel el mayor problema que había eran las transiciones de luz cuando estás montado en la vagoneta. Se notan cortes muy bruscos, como de luces que pum, se activan y se desactivan de golpe. He intentado arreglar todas las ocasiones en que eso pasa para que la luz haga una transición suave en todas las, en todos los cambios de luz y de color. De luz y de color... Bueno, aparte de todas las sombras, que antes no había ni una. Esta sala tenía una luz exagerada, a que aún la tiene, teniendo en cuenta que es un fueguecito así de pequeño lo que ilumina toda la cueva esta. Pero bueno, más que nada por temas de jugabilidad y de que no se vea todo muy pobre estéticamente, aceptaremos pulpo.
que había un problema de que las tablas estas se metían dentro de la vagoneta. He añadido más detalle en lo que son los contornos de la vagoneta. Aquí arriba, la zona de arriba, que ya tienen barras metálicas. Antes era muy simplona la geometría. Ahora no es que sea una gran cosa, pero bueno, ahora es un poco mejor. ¡Vamos allá! A ver... Me ha dejado de premio el que se ha matado en la vía. ¡Ay, qué burro! Estaba distraído mirando otra cosa. Uy. La bala era para... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 me mata! Vivo esto. Sí, hombre. Mierda. Perfecto. Veamos. Vale, me tomaré algo. Siempre sí. Ups. Hay que aprovechar bien los disparos. ¡Ay! No era mi intención. Y encima no he podido coger las balas. Me cago en todo. ¿Está muerto ya? No. Oh, ahora la estará. Ups. Interesa que se quede aquí por si me suelta el regalito demasiado tarde. Que pueda recogerlo, porque en el último tramo no puedo saltar de vagoneta a vagoneta. Uy, creo que ese tesoro se va a quedar ahí. Perfecto. Uf. Oh, adiós tesoro. Pues nada, ya habéis visto aquí estas sombritas. Aquí abajo también estaban. Que se ha visto mientras estaba Leon intentando subir por los barrotes estos de madera. ¿Qué más, qué más? He añadido unos cuantos árboles más, que antes apenas se veían. Estaban demasiado escondidos. Entonces, ahora el cielo brilla más de este lado que de ese otro, a la vez que está descomprimido, porque antes el cielo estaba como súper chafado y las nubes iban demasiado rápido. ¿Veis la dirección de la luz? Que no concuerda con todo.
Y aquí había algo más. Bueno, aquí he añadido unos cuantos huesos en algunos de estos agujeros en los que no había nada. Este dibujito lo retoqué yo manualmente con el Photoshop, rayita por rayita. Aún puedo mejorar la cadena que hay en abajo, la que va del pie hacia la zona debajo del todo del dibujo. Que retoqué la de arriba, la de las cadenas que tiene en las manos, pero no retoqué la cadena del pie. Ahora lo estoy viendo, que es un amasijo ahí de una tira de color negro, sin agujeritos ni nada. Ya está, por aquí los mismos retoques que he hecho de mapeado, que había un corte aquí en medio en cada uno de los paneles de la pared. Los he retocado todos. Ya está. Retoques 3D un montón, de iluminación, todos pequeños retoquitos que lo que hacen es mejorar el conjunto. Pues no puedo ir diciendo, mira, aquí he calibrado un poco esta luz, le he puesto un 5% más de rojo y le he quitado un 5% de verde. Es que estos retoques los hago a patadas, este tipo de ajustes pequeños, pero si los dijera todos, es que son cientos y no miles. O sea, solo digo los más obvios. Ah, la luz esta de aquí, que ahora alcanza a Leon, ¿veis? Antes era una luz estática, que cuando subías con el ascensor, esa luz se quedaba ahí y no alcanzaba a Leon tampoco. Ahora no, ahora acompaña al ascensor. Cuando suba, veréis que la luz también sube. Y ya está, pues se acabó el capítulo. Poca cosa más puedo añadir. Ah, mira, está todo bastante bien ordenado. Y este panel que creo que tengo que invertirlo. Sí, que como está en la próxima sala también, ya lo haré en las dos a la vez. Pues vamos allá. Y se acabó. ¡Ay, puñetas! El pelo de Ashley. Lo he retocado hace un rato, pero no me he acordado de importarlo en el juego. Pero bueno, ya está, ya lo veréis cuando lo juguéis. Y ya estamos por hoy. Ha sido bastante breve. Creo. Voy a guardar a ver cuánto ha tardado. De las 13 horas con 6 a casi 40 minutos, no está mal. Pues nada. Pues un vídeo más para la colección. Ya en el próximo capítulo ya es el último vídeo del castillo y ya nos adentraremos en la parte final del juego, que es la isla. Ya falta menos, ya falta menos. Pues nada, espero que el coronavirus este nos tenga muy agobiados. Pensad que dentro de nada, dentro de un mesecito o así, calculo que más o menos podremos ir volviendo a nuestra rutina habitual y ya miraremos hacia atrás y diremos, uff. Menudo cañazo, espero que no vuelva a pasar. Pero mientras tanto, mira, podremos ir viendo vídeos en YouTube, jugando la demo de Resident Evil 3 y ya en nada a la versión completa del juego, que ya sale dentro de nada. Pues nada, muchas gracias por seguirme, por seguirnos, por vuestros comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.